Muy buenas tardes, mis hermanos, y bienvenidos a, a nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a concluir uh, el, nuestro estudio sobre el Juan 6, y vamos a hablar de la palabra uh, comer. La palabra comer uh, es una palabra que Jesús usa mucho en el capítulo 6. Es una palabra clave, eh, una, una palabra muy importante. Um, so vamos a, a terminar el estudio hoy hablando de, de esa palabra, qué significa. Y, y primero, uh, quiero, uh, quiero decir que en, en capítulo 6, Jesús usa dos palabras, dos palabras griegas, um, para, para la palabra comer. Y en casi, casi todas las veces, uh, no, no, 9 y 8 por ciento de los casos, jesús usa la palabra uh, uh, fage. y fage uh, es la palabra griega para comer. es la palabra uh, normal uh, para, para comer o, o coma. So, por ejemplo, en, en nuestro versículo uh, central de, de este estudio, el que coma uh, mi carne o, o este pan vivirá para siempre. cuando jesús dice el que coma, está usando Fage. Está diciendo fage, uh, pero uh, hay otra palabra que uh, aparece cuatro veces en el versículo uh, uh, 54, 56, 57, y el último versículo de, del discurso de pan de vida 58, y es la palabra uh, trogo. Y, y trogo es una palabra que es, es una palabra para comer. Pero quiere decir un, 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 es, un, es una palabra más gráfica y, y quiere decir por ejemplo roer uh, muertesquiar. es la palabra para masticar uh, en, 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 es una palabra como un poco más fuerte un poco más expresiva que la, uh, de la palabra comer so voy a leer esos versículos um, donde Jesús Uh, usa en especial esa palabra, la segunda palabra para comer. Uh, 54 en adelante dice Jesús: El que come, el que trogo uh, mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucité en el, en el último día. El que come mi carne, trogo mi carne, y bebe mi sangre, vive en mí, o permanece en mí, y yo en él. Como el Padre me envió, posee, como que el Padre que me envió posee vi, la vida y yo vivo por él. Así también el que me coma, otra vez, vivirá por mí. Uh, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Uh, el que coma de este pan vivirá para siempre. So um, Uh, esa palabra es, es un poco más, más expresiva, más fuerte, um, y, y, y la tenemos cuatro veces en, en capítulo 6. Y en, en los cuatro veces uh, la palabra aparece así: Jotrogón. Y Jotrogón, para si alguien uh, conoce el griego, Jotrogón es, es un um, sustantivo participio presente. Y la el sentido es que el que está comiendo ahora, en ese momento, el que está comiendo o el que está masticando mi carne, algo así, uh, vivirá para siempre. ¿Ya? Es una palabra, bueno, como digo, fuerte. Ok, so, so esas son las dos palabras que Jesús usa para, um, en, en el discurso de, 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 de Juan 6, el pan de vida. Ahora uh, tengo aquí una, una comparación, comparación uh, hablando de la palabra comer entre uh, la maná o el maná en el desierto y, y la eucaristía. Uh, so, um, uh, el maná en el desierto, um, podemos decir que um, si los israelitas comieran, In, in, con el in, entendimiento de que el maná es, es, una, es como un símbolo para la, la ley de Dios, la Torah, o es un símbolo, nos, la, el hecho de que Dios nos dio maná nos enseña algo de la bondad de nuestro Dios. Se puede decir que, que el maná da vida espiritualmente. O sea, eh, comiendo el maná es como comiendo un símbolo de estas cosas. So, podemos decir que. La maná en el Antiguo Testamento sí da vida espiritualmente. Pero la vida física es otra cosa. Y escuchamos vari, varias veces eh, Jesús hablando de, del maná en el desierto, dice, sus ancianos comieron en el desierto, comieron el maná, pero todavía morieran. So, uh, el maná tiene un, 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 un límite. No es capaz, eh, puede... Uh, puede quitar el hambre así como la comida que, que comimos todos los días puede quitar el hambre pero no puede dar la vida físicamente ya um, uh, so, sus, sus ancianos comieran pero todavía um, murieran así como nosotros comimos comida pero hay que, hay que sufrir la muerte ya so, la, la comida normal uh, incluso el maná no se puede dar vida físicamente ¿ya? Ahora, uh, ¿y la Eucaristía? Uh, bueno, la Eucaristía, como hemos platicado, ¿verdad? Se puede consumir o, o se puede comer la Eucaristía espiritualmente. Por ejemplo, uh, podamos uh, con la fe entender espiritualmente que lo que parece pan, no es pan, sino la carne de Jesús. ¿ya? Uh, uh, también, comiendo la Eucaristía, consumiendo la Eucaristía, Permanecemos en Cristo espiritualmente. Hay una conexión establecida por la Eucaristía, una conexión espiritual. So, la Eucaristía, y, y bueno, también vamos a entender que la Eucaristía, la carne de Cristo, ¿verdad?, es la ley de Dios en persona, es la bondad de Dios hecha, hecha, hecha hombre, hecha, hecha carne. So, la Eucaristía también da vida espiritualmente, así como. Bueno, da más vida que, que, que el maná. ¿Qué tal la vida física por la Eucaristía? Y aquí tenemos el versículo central de nuestro estudio. El que come mi, 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 mi carne o el pan que voy a dar, vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Uh, uh, permíteme leer. El último versículo, de, bueno, es la con conclusión del uh, discurso de pan de vida, es versículo, uh, versículo 58. Dice Jesús: Este su, su carne, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados, no es el maná. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. So, la Eucaristía es mucho más grande. Por, del maná, porque sí, da vida físicamente. Por medio de la Eucaristía, recibimos vida, no solo espiritualmente, claro que sí recibimos vida espiritualmente, y de hecho, todo eso aquí, uh, consumiendo la Eucaristía espiritualmente, eso es la lógica por la cual podamos hacer la comunión espiritual. ¿Ya? Así como la, la oración de la comunión espiritual, podamos consumir, recibir la Eucaristía espiritualmente con, eh, con el enten, entendimiento de que es verdaderamente la carne de Cristo y, y, y nomás por eso permanecimos en Cristo. Pero también físicamente, recibiendo la Eucaristía, uh, nos da la vida físicamente. ¿Y, y por qué? Es porque uh, la Eucaristía recibimos la carne crucificada. Por nosotros y recibimos la carne de Jesús resucitado por nosotros. So, es, la, es su carne crucificado su, que sufrió por, no, por nuestros pecados, pero también es su, su carne resucitado y, y, y la gloria la, la 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 fuerza de su resurrección es lo que nos da también uh, vida. Uh, nuestra vida físicamente también espiritualmente viene de su resurrección. So, uh, así como Cristo resucitó um, físicamente, corporalmente, uh, también nosotros tenemos esa esperanza de también vamos a resucitar físicamente con Cristo, físicamente en Cristo, permaneciendo en Cristo, pero solamente por medio de la eucaristía, ¿ok? So, es, comiendo la eucaristía es lo que lo que nos nos da el premio la esperanza de, del premio de la, de la resurrección. Um, ok, uh, m, uh, si, si volvemos a esas dos palabras, um, yo creo que la primera palabra aquí, fage, o no, comer, ¿verdad? Hay espacio en, en esa palabra uh, para, uh, m, bueno, tenemos la, esa palabra significa comer como como comer físicamente, como voy a comer, voy a, voy a cenar. ¿ya? Pero también podemos usar esta palabra en una manera uh, como um, una metáfora. Uh, voy a consumir las noticias. O, voy a, o, o la gente está consumiendo mucho las um, uh, redes sociales, por ejemplo. Y no estamos diciendo que la gente está literalmente comiendo las redes sociales o comiendo las noticias. ¿Ya? Es como estamos usando esta palabra um, en una manera que no es literal. Y, y hay espacio para hablar así. Y um, eh, hablamos así en el transcurso del día. Con esa palabra no tenemos ese espacio. Esa palabra no más significa una sola cosa y es masticar. ¿ya? O sea, comer pero literalmente. ¿ya? Y es la palabra que Jesús usa hablando de su carne y de su sangre, hay que comer no, no como, como una imagen o como, y, y no, no solamente o exclusivamente espiritualmente, o, o consumir la Eucaristía espiritualmente, hay que, hay que masticar la, lo que es la Eucaristía, hay que, hay que comer, pero de de veras. ¿ya? So, todo eso uh, uh, viene todo junto, todo claro, si la Eucaristía es lo que dice lo que, lo que dice la Iglesia Católica, ¿ya? por ejemplo, si, si, si la Eucaristía solamente es un, como una, una galleta, o si el, la, la sangre de Cristo es como um, vino o, o, o jugo, ¿ya? estamos mejores si, si comemos el maná. Porque si eso no es verdaderamente la Eucaristía, si no estamos recibiendo realmente, físicamente, la carne de Cristo, debemos recibir el maná, debemos recibir, uh, eh, bueno, la, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, el, 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 la Torá, todo eso, aunque no puede dar vida físicamente. Pero si tenemos vida físicamente, vida después de la muerte, vida de la resurrección, solamente puede ser. Porque estamos comiendo de de veras uh, uh, lo que parece pan, lo que parece como vino, pero es la carne y la sangre de Cristo. En, en conclusión, voy a leer una un, es, eh, tengo aquí el, el prefacio primero de, de la Eucaristía y apenas escuchamos ese prefacio en el Jueves Santo y es una es una opción. Uh, para también la, el cuer, la, el, la fiesta del cuerpo y la sangre, uh, el Corpus Christi uh, de, de Cristo. So, uh, dice eso. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Yeah? So, cuando comemos su, su carne, quedamos fortalecidos, recibimos la fuerza física, recibimos la fuerza espiritual para que un día alcanzamos la resurrección. Cuando bebemos su sangre derramada por, por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. So, muchas gracias por su participación, mis hermanos, um, en este curso. Um, eh, eh, también eh, les invito si, um, si ustedes... ¿Tendrían una idea de qué podamos hacer o, o, o quieren escuchar un curso sobre bueno, un, un tema lo, como, lo que, de lo que sea? Uh, si pueden dejar un, unos comentarios eh, con este video um, um, y, uh, y, y vamos, a, a, bueno, vamos a mirar los comentarios para, para ver si podemos continuar con dando temas. So, muchas gracias y Dios les bendiga.